Asesino anda suelto, dijeron los del estado. Ya mató dos compañeros, el homicida ha escapado. Pero tenemos el dato de que se llama Romaldo. Viviano dice a Treviño, jefe de los judiciales, muerto a Beto y a Nico, son cosas sentimentales. En la vida o en la muerte, toditos somos iguales. Viviano subió a su carro en busca del asesino. A los tres días la suerte se lo puso en el camino. Un 26 de febrero se encontró con su destino. Cuando llegan a la casa, la que les marcaba el dato, vieron que el criminal estaba en el techo falso. Cuando se iban retirando, de pronto se oyó un balazo. Con un tiro en la cabeza, Viviano cayó de espalda. Y cuando él iba cayendo, alcanzó a levantar su arma. Estaba herido de muerte, la vida se le escapaba. Aprendimos a morir desde que murió Jesús. Judiciales del estado, que no se apague esa luz. Recuerden a Viviano de la Cruz. Adiós al 92 y gente que lo apreciaron. También dentro de la ley está su hermano Juan Carlos. Adiós a mi hermano Julio y judicial del estado.